¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a esta gran fiesta del deporte motor. Como cada semana estamos en el aire de Canal 10 desde hace tantos años, repasando lo mejor del automovilismo provincial. No podía llamarse de otra manera que automovilismo provincial. Este encuentro fierrero que va los viernes a las 21 y los sábados a las 13. Es un gusto estar en contacto con todos ustedes. Presenta Quesos Don Jorge, la mejor calidad en quesos es Quesos Don Jorge, que nos lleva al clip del karting provincial. Vamos a disfrutarlo. Presenta la nota Turismo Valori, te acerca a los mejores destinos turísticos. Reserva tu lugar. Turismo Valori, Brusut 1160, San José, Entre Ríos. Lambert Hermanos, tenemos tu próximo remolque 100% en cuotas, en 60 pagos en pesos y sin interés. Fácil, rápido, cómodo y sobre todas las cosas, transparente. Solo con tu DNI, sin bancos y sin interés. Vamos a ayudarte a llegar a tu cero kilómetro sin complicaciones. Por eso tenemos la cuota más baja del mercado garantizada. 40 años en el rubro avalan nuestra palabra. Llama ahora gratis al 0800-888-5262 o ingresa a nuestra web www.lamberthermanos.com y engancha tu remolque por 60 cuotas en pesos y sin interés. Todo accesorios, todo en equipamiento. Cerrajería, accesorios del automotor, cristales y parabrisas, adheridos a todas las compañías de seguros. Somos Red Pilkington en la ciudad de Colón. Solicitanos a tu productor. Todo accesorios, Ricardo Garnier. Calo a su disposición. Encontranos en Villa Elisa, Rocamora 918 y en Colón, San Martín 1152, esquina Piamonte. Teléfono 482-081. Celular 156-46-753.
Baterías Los Tres Hermanos. Venta, distribución y service de baterías propias. Representante de las marcas Moura, Williar y de motos Yuasa. Servicio a domicilio sin cargo en horario comercial. Baterías de Los Tres Hermanos. Garantía, durabilidad. Setur 2141, teléfono 470-752, San José. Río Uruguay Seguros pone el seguro al alcance de tu mano con Rus Móvil. Ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular. Entrá en la tienda de Google y busca Rus Móvil de Río Uruguay Seguros. Ferret Sur. Ferretería, materiales eléctricos, pinturería, herramientas y maquinarias para la industria. Te esperamos en Doctor Setur 2036 con una excelente atención y asesoramiento. Municipalidad de Primero de Mayo, en constante crecimiento, trabajando en pos del bienestar de los ciudadanos, apostando al deporte, la cultura y al mejor vivir de la comunidad. Municipalidad de Primero de Mayo, gran despliegue y desarrollo de la obra pública local. Municipalidad de Primero de Mayo, también junto al deporte motor. Dale me gusta a Supermercados 207. A la verdulería, que es como estar en tu propia granja. La carnicería, con los mejores cortes para tu parrilla. La panadería, con sus facturas y pastelería. Supermercados 207. Además, con envíos a domicilio para hacerte la vida más fácil. En sus tres sucursales, San Martín, Urquiza y San José. Supermercados 207. Es bueno que estés acá. Ferretería mayorista para todo el país. Visita nuestra web www.gpferreteriamayorista.com. Teléfono 3447-470581 472094 Setur 2488 San José, Entre Ríos. Mardon Metalúrgica, plegado y cortes a medida, con pantógrafo y guillotina. 22 del Oeste Norte 880, teléfono 3442-646908. Mardon Metalúrgica, Concepción del Uruguay. Automotores Tío Polo, multimarcas, cero kilómetro, usados seleccionados. Créditos para acceder a tu auto hasta en 48 meses, solo con tu DNI y la tasa de interés más baja del mercado. Automotores Tío Polo, Avenida Urquiza 1862, Villa Elisa, Entre Ríos. Muy bien, amigas, amigos, vamos a quedarnos ahora, hoy tenemos karting provincial y también rally. Vamos a estar compartiendo la nota que hiciéramos durante la semana para la programación informativa de Canal 10 en Tele 1 con Javier Tofay, promotor del rally entrerriano, porque se va a correr en San José una carrera a homenaje a Emanuel Blanc y Primero de Mayo. Presenta Quesos Don Jorge, la mejor calidad en quesos es Quesos Don Jorge, fábrica libre de gluten, cremoso, barra, sardo, pate gras, 150 mayores, B1 para ustedes. Presenta la nota, Turismo Valori, te acerca a los mejores destinos turísticos, reserva tu lugar, Turismo Valori, Brusut 1160, San José, Entre Ríos.
Malco Estebanetes, larga desde el primer cajón de partida, allí están. Segundo larga Franco Balbuena, tercero Thiago Cofí, cuarto lo hace Jonathan Icardo. Quinto está largando, quinto cajón de partida para Sofía Percara, sexto Dayan Fabri, séptimo Franco Cecchini, octavo Manuel Milera, noveno Iván Sánchez, décimo Nahuel Núñez, Alejo Weiss y Gastón Bonín largan un poco más atrás. Décimo tercero lo hace Enzo Conte, décimo cuarto Guido Carpanelli, décimo quinto Juan Martín Gómez, décimo sexto larga Guillermo Picio, décimo séptimo cajón de partida para Gabriela Villanova, décimo octavo lo hace Emiliano Rigoni, décimo noveno Fabián Frene, vigésimo larga Pablo Zanetti. Son los 20 de esta final, Iván, que ya transitan tu sector. Efectivamente, van transitando sector de un lado para el otro, van zigzagueando los protagonistas. Primera final de dos para la más numerosa del fin de semana. Medio centenar de kartings, 50 pilotos inscriptos. Récord absoluto para el karting entrerriano, 180 el total. Récord en el año 2024. Un momento realmente fantástico, un gran presente el que vive el karting entrerriano. Ni hablar de esta divisional. 35 pilotos clasificaron dentro del segundo. Mucha paridad, está para cualquiera. Van ingresando a la recta principal. Puede ser la fichita, relator. Fichita en este caso para Thiago Cofí. En su regreso al cartel entrerriano, larga tercero. Andrés Brickman, fichita. No, no tiró la ficha Andrés Brickman. Usted, dígame. No, Sofía Percara del cajón 5. Perfecto, ahí está, lo vivimos en vivo. Otra vez. Con García, larga en el fondo, pero me gusta. Bueno, ahí está, se la jugó Andrés Brickman. Empieza a gotear. Algunas gotas que se hacen presentes en Gualeguay. El semáforo rojo se apaga. El marcha hasta la final de la 150B, la primera. Con Marco Estebanet adelante, marcando el camino. En estos primeros metros, atención, porque va Franco Balbuena al ataque en los primeros metros, cuando Jonathan Icardo va por Cofí. También para ser el nuevo tercero. Ahora sí, señor. Allí está Icardo en el tercer lugar, cuando adelante tiene que defenderse Estebanet en este pasaje de la carrera. Porque ahora, mirá vos cómo todo cambia en pocos metros. Míralo vos, ahora adelante está Franco Balbuena en los primeros metros. Balbuena está adelante, están liderando, se juntaron todos el trencito. Cuando vemos karting complicado, Jamil Cook, lo vemos muy complicado, que entra en trompo, ahí lo enfoca Perica Producciones. Jamil Cook fuera de carrera, lamentablemente. Eso debuta en el karting entrerriano. Adelante Franco Balbuena, quiere hacer diferencia. Franco Balbuena se quiere escapar, pero lo siguen de cerca, se le pegan, le entran en las succiones. Un carrerón ya desde el comienzo, todos juntos. Marco Estebanet, que largó desde el primer cajón, está tercero, cambian las trayectorias. La recta principal, Thiago Cofí lo empuja a Marco Estebanet. Así están las cosas. Es un carrerón. Buena carrera de Jonathan Icardo en el podio. Sí, señor, porque a Estebanet se le viene Icardo, se le viene Cofí. Los cuatro juntitos van a llegar a la curva de los eucaliptos. Allí están. Manda Franco Balbuena por ahora, por el momento, pero nada está dicho. Recién tenemos vuelta y fracción aquí en el Jorge Freire de la ciudad de Gualeguay. Ahí vienen rumbo al interno una vez más. Manda Balbuena, va al ataque. Decidido a atacar Estebanet, quiere recuperar el primer lugar. Estebanet quiere recuperar la primera ubicación que de Franco Balbuena en un buen fin de semana. Balbuena quiere sumar puntos pensando en el campeonato de la 150B. Lo sigue de cerca Marco Estebanet, que largó desde el primer cajón. Quiere recuperar el de María Grande, a la expectativa el de San José. Thiago Cofí, que terminó quinto el campeonato pasado, que no corrió las dos primeras, que está en la Fórmula 3 entrerriana y que volvió en esta tercera fecha luciendo el 5. Por ahora tiene podio el de San José y quiere más. Por afuera se tira Estebanet, Balbuena por adentro, quiere hacer un 2 por 1 con Fibo adentro, tres karting a la par, espectacular, impresionante, veremos quién dobla primero. Sí, señor, y me parece que es Cofí el que está adelante. Sí, señor, Cofí. Thiago Cofí está adelante, tremendo, 2 por 1. Segundo lo han dejado ahora, mirá, Estebanet aparece, más atrás lo dejaron a Franco Balbuena en este pasaje de la carrera. El cuarto es Jonathan Icardo. Sánchez, Cecchini, Milera, Bonin, Weiss, Fabre completa los 10 primeros de este carrerón de la categoría B. Bonin, que pisaba afuera, pero puede regresar sin perder mucho, lo decíamos. Salió mejor armado en la recta, se peleaba Estebanet con el resto, aprovechó Cofí por adentro para llegar mejor a la curva del eucalipto. Ahí Cofí saltó a la punta, nuevo giro de carrera, recta principal, tres vueltas cumplidas. Marco Estebanet, que quiere entrar en la succión, lo vemos ahora. La máquina 17 detrás de Cofí le cambia la trayectoria, quiere ir por afuera, veremos quién logra doblar mejor. Por afuera se tira Estebanet, intenta Marco Estebanet, Valdemaría Grande, se defiende el de San José, cuida la cuerda, todos juntos también, viene Balbuena en la succión, todos en la succión, lo saca Balbuena, lo saca Estebanet, es hora de doblar, espectacular carrera, se defiende Cofí, vienen los tres en una baldosa. Se tiene que defender Cofí, atención, no lo saque de la conversación a Balbuena, que sigue pegado, Icardo también los viene relojeando, es el cuarto por ahora. Más atrás Iván Sánchez, Franco Cecchini, Manuel Milera, Alejo Güey, que viene avanzando, ya está octavo la carrera. Así lo vivimos
a través de bandera verde aquí en el Jorge Frare de la ciudad de Gualeguay. ¡Contalo! Cuando Sofía Percara la vemos ya desde la primera vuelta fuera de carrera, lamentablemente no pudo cumplir giro la dama de Chajarí, que venía de hacer una buena carrera. No va más, abandono para Sofía Percara en carrera adelante, son tres peleando por la victoria. Marco Estevenel, que le cambia la trayectoria a Valbuena, quiere hacer el 2x1 como lo hizo Confía hace dos vueltas atrás. Es hora de doblar, se tiran todos en la curva de Lucalito, hacen el retome, es hora de volver ahora. Marco Estevenel, que saca el karting de la trayectoria, va por afuera, la cuerda la tiene Cofí, estira, le quiere hacer la tijera a Valbuena. Valbuena se le mete ahora sí a Estevenel, Valbuena que está a segundo, también quiere ir sobre Cofí, se tira Ricardo también sobre Marco Estevenel. Es impresionante la carrera, porque ahora ya es de 6 la lucha por la victoria. Cofí se defiende, pero todos atacan. Carrerón, estamos viviendo la primera final de la 150B por ahora. Se la está llevando el San Josecino. Hablamos de Thiago Cofí. Vendrá rumbo a la recta principal. Tendremos cuatro vueltas de carrera en este preciso momento. Aquí en el Jorge Frare de la ciudad de Gualeguay, recta principal. Gana Cofí. Segundo lugar para Marco Estevenet por ahora, porque queda mucho todavía por delante. Nos llevan rumbo a la curva de los Eucalitos. Valbuena, Ricardo Sánchez, Cecchini un poco más atrás, juntito, vienen todos. Es espectacular la carrera. Sexto, Cecchini, Milera, Güey, Bonina, Núñez, Fabre, Carpanelli, Sánchez, cero. Picio, Gómez, Conte, Villanova, Frené, Zanetti, Luis Berger. Te escucho, Grillo. Cecchini, que saltaba momentáneamente al tercer puesto, luego se va un poco ancho y termina volviendo a perder dos posiciones cuando se hay un toque, Santi. Sí, señor. Cuando cambió la punta de la carrera ahora, es espectacular, porque miralo vos a Franco Valbuena, está adelante nuevamente. Cuando lamentablemente uno hacía trompo, el otro se lo llevaba puesto, dos de los que venían peleando en el pelotón de adelante, lamentablemente dos pilotos que venían siendo protagonistas fuera de carrera adelante. Valbuena ahora está primero, pasa de todo, ¿eh? No nos da para seguir la carrera porque hay cambios en todas las posiciones, ahora hay lucha por la punta, los tres de siempre. Estevenel cambia la trayectoria por afuera, confirma por adentro, Estevenel nuevo segundo, Valbuena se defiende porque Estevenel quiere salir mejor armado, se le tira por afuera, le cambió la trayectoria Marco Estevenel, Cofí que viene a la expectativa atrás, es hora de doblar hacia la derecha, ahí pasan los punteros, ahí los vemos al pelotón también. Valbuena ahora está comandando las acciones, está adelante. Sí, yo. Ojo que está Milera muy bien, muy cerca y con menos desgaste que los tres de adelante, prendido la lucha cuarto Milera. Tal cual, está cuarto Manuel Milera por ahora. Ya los vamos clasificando todos. Cuando sigue ganando Franco Valbuena, carte número 95 de la categoría. Te escucho, Iván. Era Jonathan Ricardo que venía entre los cinco primeros, quien hizo el trompo en la vuelta anterior. Lamentablemente se lo encontró Alejo Weiss. Es por eso que perdieron muchísimo. Tanto Ricardo como Weiss fuera de carrera, dos que venían siendo protagonistas en la lucha por la punta. Son cinco. Mirá vos, se tiran todos. Se quiere escapar Valbuena, quiere aprovechar la pelea, pero Cofita segundo. Se pasó Tevenet, pisa una rueda en el pasto, pastoreando Tevenet, pero vuelve ahora el trencito. Acá pestañas y perdés mucho, perdió Tevenet, quedó quinto, pasa de todo. Atención con Cecchini, el líder del campeonato, ganó las dos primeras, viene la tercera consecutiva, ya está casi en zona de podio, está cuarto atrás de Milera. Muy buena carrera del de Concordia, puede pasar de todo. Cofí lo quiere atacar a Valbuena adelante. Iván Artigues en el puesto de transmisión, allí del otro lado siguiendo las alternativas, y Ezequiel Sánchez viene clasificando. La vuelta anterior clavó récord incluido, 56-75 para Sánchez. Cuando Valbuena viene rumbo a la recta principal, defendiéndose de Cofí una vez más ahora. Valbuena se tiene que defender de Cofí, que va al ataque, y atención porque Milera ya está en la conversación, ahí lo decía el Grillo, atención porque cambia todo aquí en el karting entrerriano. Se defiende Cofí, pero Milera. Cambia Milera, míralo. Impresionante maniobra, mira para atrás Milera porque ve un trencito totalmente largo, cada vez son más, cada vez se van sumando vuelta tras vuelta protagonistas a pelear por la carrera, ya son 7, hasta Bonín, todos tienen chance porque Ezequiel Sánchez con récord de vuelta tras récord de vuelta, ya está en este pelotón, séptimo Bonín, hasta ahí todos juntos, después hay otro pelotón del octavo para atrás, el que encabeza Nahuel Núñez, Pato Sánchez, Fabre, Carpanelli, Gómez, Guillermo Picio, el de Chajarí en su debut en el karting entrerriano. Milera se quiere escapar el de Concordia, lo dijo ayer en bandera verde, quiere recuperar el protagonismo, el de Concordia, que sabe ya lo que va a ganar el entrerriano, pero hace mucho no lo hace. Todos peleando con el pelotón de adelante. Cofí también aguantando la segunda ubicación. Voy con vos, Grillo. Me la juego. Se escapa Milera. La gana cómodo. Se empieza a escapar Milera porque se empiezan a pelear los de atrás.
Balbuena viene aguantando como puede. Cofín, Sechín, Estebanet, Sánchez viene clasificando. Me parece que es el que más puede ganar si esto sigue así. Vienen juntitos, son seis karting del segundo para atrás. Adelante, Manuel Milera ya hizo una luz de diferencia, se lo sacó de encima al resto de los protagonistas de esta primera final de la 150. Ve aquí en el kartódromo Jorge Pérez de la ciudad de Gualeguay. Cuando vengan a la recta principal, tendremos 10 vueltas de carrera, van a quedar dos. Para el final los tenés, Iván. Ya lo vemos, cuando lo vemos complicado, uno de los karting queda cruzado. Ezequiel Sánchez levanta la mano, quedó en una zona complicada. Ezequiel Sánchez, una verdadera pena. Venía sexto, tenía el récord de vuelta. Ezequiel Sánchez que ahora pierde muchísimas colocaciones, muchísimos puestos. Cofi trata de aguantar la tercera ubicación con Cecchini, quien es el puntero del campeonato, que lo busca Marco Estebanet ahora con distintas trayectorias. Cecchini más atrás, se tiene que defender de Bonin. No está más Sánchez en la conversación, en una carrera que fue perdiendo soldados, que lo perdió Icardo, que lo perdió Alejo Wey, que lo perdió Sofía Percara en el inicio de la carrera. Ahora Sánchez, que venía con récord de vuelta, siendo muy protagonista, también pierde. Pasa de todo, poco le importa a Milera, que hace más de un segundo de diferencia y se escapa adelante. Sí, señor, Manuel Milera aparece ya en lo opuesto, saliendo del misterio. En otra historia, adelante se ha escapado, se lo sacó de encima a Franco Balbuena. Cofí un poco más atrás se ha quedado. Viene rumbo a la recta principal el piloto que representa a la ciudad de Concordia para ver el cartel de última vuelta. Aquí en Gualeguay está ganando Manuel Milera la primera final de la 150B. Se lleva el triunfo, se escapó adelante por última vez en la zona de la curva de los eucaliptos. Lo tenés. Y Milera, el de Concordia, quiere volver a la victoria en el karting entrerriano. Manuel Milera se tenía fe este fin de semana, lo dijo ayer en los micrófonos de Bandera Verde. Una carrera que lo tuvo largando, no desde los primeros puestos, desde el cajón 8. Milera viene remontando esta carrera y mirá vos, está en el último giro, está en las últimas curvas, se la quiere llevar el de Concordia. Se termina la carrera y de no mediar inconvenientes se lo va a llevar, así lo vivimos a través de Bandera Verde por las radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Últimos metros de carrera, viene Manuel Milera rumbo a la cuadriculada. Va a ganar el piloto de Concordia, señoras y señores. ¡Ganó! ¡Ganó Manuel Milera! Karting número 25 de la categoría 150 veces lleva la primera final de esta categoría. Ya vamos a clasificar extraoficial, te escucho. Si me permitís, me gustaría hacer un breve análisis de por qué creo que la gana Milera. Desde la largada se dedicó a seguirlo, no desgastó para nada, no se metió en los embrollos, los tres adelante pelearon toda la carrera y cuando Milera quedó a tiro no tenían más goma, no tenían más brazos, no tenían más ímpetu, los tres adelante y Milera estaba enterito y bueno, cuando los pudo pasar después se les escapó claramente porque no había hecho el desgaste Milera, por eso se la lleva el de Concordia. Presentamos clasificador extraoficial. Baterías Clorex es una marca de FADEMI, Sociedad Anónima. En Paraná, encontralas en Enrique Carbo 728 y Avenida Ramírez 1875. Teléfono 343-321-8315. Servicio de emergencia a las 24 horas. FADEMI, Sociedad Anónima. Vuelta de honor rumbo a la zona de parque cerrado. Van los protagonistas, clasificamos, ganó Manuel Milera. Segundo lugar para Franco Balbuena. Tercero termina Thiago Cofía. Ahí está el clasificador. Cuarto, Franco Cecchini. Quinto, Marco Estebanet. Sexto, Gastón Bonin. Séptimo, Iván Sánchez. Octavo, Dayan Fabre. Noveno, Nahuel Núñez. Décimo, Juan Martín Gómez. Completaron Guido Carpanelli, Guillermo Picio, Enzo Conte, Gabriela Villanova, Fabián Frene, Leandro Nisberger, Ezequiel Sánchez, Emiliano Rigoni, Pablo Zanetti, Jonathan Icardo, Alejo Weiss, Yamil Cuque, Sofía Percara, Juan Ignacio Iriarte y Agustín De San han sido los protagonistas de esta categoría. Muy bien, estamos con Franco Balbuena, ganador justamente de la primera final de la 150 mayores B. Franco, felicitaciones, victoria de local. No, la verdad que recontro mencionado, la verdad que un carrerón con los chicos, la verdad que no sabía para quién iba a ser la victoria. Primera victoria de local en 150, ganó Andorriano. Ayer se nos escapó la pole por muy poquito, pero sabíamos que hoy estábamos para cosas buenas, así que la verdad que agradecerle a los chicos, a Matías Balbuena, mi padrino, por el chasis, a mi viejo Juan, por el motor, que ganamos. La verdad que el banco de este fin de semana estuvo muy especial, estuvo muy complicado, muy emocionado, la verdad que ganar de local es algo que uno siempre quiere, así que muy contento. Déjame mandarle un saludo a Luis Lapido, que estos días tuvo unos días complicados, así que mandarle un saludito a él, a todos los sponsors, a toda la gente de la cantina, a mi vieja, a mis amigos, a toda la gente que la verdad que vino a ver este fin de semana, un lindo fin de semana, así que bueno, qué mejor manera de cerrarlo así.
seguramente a disfrutar entonces de esa victoria en el patio de casa y con toda la familia. No, no, olvídate, súper contento, la verdad que es una sensación inexplicable, así que bueno, a disfrutar. Thiago, segunda ubicación en la primera final de las 150 mayores B. Felicitaciones, qué buen resultado en el regreso al karting entrerriano justamente. Bueno, muy buenas tardes para vos, Luana, para toda la audiencia. Sí, un regreso al karting entrerriano muy bueno. Estuvimos muy competitivos ya desde el viernes con buenos tiempos. Ayer en la clasificación estaba por ahí para terminar un poquito más adelante, pero bueno, salí en el último grupo, me taparon un par de vueltas y clasifiqué cuarto. Y bueno, hoy en la serie, una serie muy peleada, largué ahí segundo, creo, y bueno, llegué segundo. Y bueno, después en la final acá, la verdad, muy peleada también. No podías intentar tranquilo una maniobra de superación con el karting de adelante porque realmente que te pasaban los de atrás. Así que era un constante ataque y defensa. Así que bueno, alcanzó para un segundo puesto. Así que muy contento por el trabajo de mi viejo y de todo el equipo, digamos. Bueno, felicitaciones por este buen resultado en la 150 mayores B, que es realmente muy competitiva. Así que el agradecimiento a papá y a los que acompañan también. Sí, por supuesto, agradecerle especialmente a mi viejo que hace mucho para que tanto yo como mi hermano podamos correr. Agradecerle a Cristian Roca por el gran trabajo del motor, la verdad que trabajó mucho. A todos mis sponsors, a toda la familia Gay, a toda la familia Pagola por la gran mano que nos dan en todas las carreras. Y a toda la gente que siempre está ahí para nosotros para que podamos lograr estos resultados tan buenos. Franco Cecchini, tercera ubicación en la primera final de la Mayores B. Bueno, contame cómo lo viviste. Realmente una final bastante competitiva. Sí. La verdad que nos complicó mucho el sábado. Tuvimos un muy mal sábado en la clasificación. Tuvimos un par de problemas, quedamos bastante lejos, puesto 18. Trabajamos porque encontramos los errores que teníamos. Y hoy domingo fue un mejor domingo. Creo yo que de clasificar 18, hoy estar tercero es bueno. Así que bueno, quiero agradecerle a Pablo Gerli el motor y a Marcelo Montiel el chasis. La verdad que funcionamos muy bien, rescatamos buenos puntos, así que la idea es seguir estando ahí arriba para poder mantenernos en el campeonato. Eso justamente te iba a decir, buenos puntos para el campeonato. Un tercer puesto ayuda bastante y bueno, de igual manera el torneo es largo. Sí, obvio es largo. La verdad que ayer estaba bastante pinchado, por así decirlo, porque estaba muy lejos, estaba puesto 18 y los que están en el campeonato estaban todos adelante. Así que hoy estar tercero, cierro negocio acá. Felicitaciones nuevamente y bueno, el agradecimiento al equipo. Dale, sí, muchas gracias. En Lambert Hermanos tenemos tu próximo remolque 100% en cuotas, en 60 pagos en pesos y sin interés. Fácil, rápido, cómodo y sobre todas las cosas, transparente. Solo con tu DNI, sin bancos y sin interés. Vamos a ayudarte a llegar a tu cero kilómetro sin complicaciones. Por eso tenemos la cuota más baja del mercado garantizada. 40 años en el rubro avalan nuestra palabra. Llama ahora gratis al 0800-888-5262 o ingresa a nuestra web www.lamberthermanos.com y engancha tu remolque por 60 cuotas en pesos y sin interés. Todo accesorios, todo en equipamiento, cerrajería, accesorios del automotor, cristales y parabrisas, adheridos a todas las compañías de seguros. Somos Red Pilkington en la ciudad de Colón. Solicitanos a tu productor. Todo accesorios, Ricardo Garnier. Calo a su disposición. Encontranos en Villa Elisa, Rocamora 918 y en Colón, San Martín 1152, esquina Piamonte. Teléfono 482-081. Celular 156-46-753. Baterías Los Tres Hermanos. Venta, distribución y service de baterías propias. Representante de las marcas Moura, Williar y de motos Yuasa. Servicio a domicilio sin cargo en horario comercial. Baterías de Los Tres Hermanos. Garantía, durabilidad. Setur 2141, teléfono 470-752 San José. Río Uruguay Seguros pone el seguro al alcance de tu mano con Rus Móvil. Ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular. Entrá en la tienda de Google y busca Rus Móvil de Río Uruguay Seguros. Ferretsur, ferretería, materiales eléctricos, pinturería, herramientas y maquinarias para la industria.
Te esperamos en Doctor Setur 2036 con una excelente atención y asesoramiento. Municipalidad de Primero de Mayo, en constante crecimiento. Trabajando en pos del bienestar de los ciudadanos, apostando al deporte, la cultura y al mejor vivir de la comunidad. Municipalidad de Primero de Mayo, gran despliegue y desarrollo de la obra pública local. Municipalidad de Primero de Mayo, también junto al deporte motor. Dale me gusta a Supermercados 207, a la verdulería, que es como estar en tu propia granja, la carnicería, con los mejores cortes para tu parrilla, la panadería, con sus facturas y pastelería. Supermercados 207, además con envíos a domicilio para hacerte la vida más fácil. En sus tres sucursales, San Martín, Urquiza y San José. Supermercados 207, es bueno que estés acá. Ferretería Mayorista, para todo el país. Visita nuestra web www.gpferreteriamayorista.com. Teléfono 3447-470581, 472094, Setur 2488, San José, Entre Ríos. Mardon Metalúrgica, plegado y cortes a medida, con pantógrafo y guillotina. 22 del Oeste Norte 880, teléfono 3442-646908. Mardon Metalúrgica, Concepción del Uruguay. Automotores Tío Polo, multimarcas, cero kilómetro, usados seleccionados. Créditos para acceder a tu auto hasta en 48 meses, solo con tu DNI y la tasa de interés más baja del mercado. Automotores Tío Polo, Avenida Urquiza 1862, Villa Elisa, Entre Ríos. Bueno, hoy estamos transitando los caminos del deporte motor. A continuación escuchamos al promotor del rally entrerriano, Javier Tofay, la nota que le hiciéramos en el transcurso de la semana para Tele1 en Canal 10. Bueno, charlamos con Tofay, está totalmente definido la rampa de largada, la asistencia, qué se va a correr en Primero de Mayo, qué se va a correr en San José. Vamos a escucharlo. Presenta la nota Turismo Valori. Te acerca a los mejores destinos turísticos. Reserva tu lugar. Turismo Valori, Brusut 1160, San José, Entre Ríos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días para vos, Cristian, para toda la audiencia del canal. Sí, la verdad que sí, que es un regreso del rally entrerriano muy esperado desde hace varios años a la ciudad de San José, una ciudad que durante muchos años fue parte del calendario. Así que con toda la expectativa del caso, y puntualmente para la familia del rally entrerriano, un regreso que hacía un tiempo que lo veníamos buscando, una materia pendiente para todo el núcleo de nuestro campeonato, en función de por ahí siempre nos había quedado esas ganas de homenajearlo a Lema Blanc, una gran persona, más allá de su cuestión deportiva como piloto, una gran persona dentro del ambiente, obviamente no solo Manuel, sino toda la familia Blanc,
La vida a veces nos sorprende con este tipo de cosas, ¿no? Así que siempre fue un poco por parte de todos quienes traccionamos esta cuestión del rally provincial, siempre fue un poco una idea frustrada que hoy se va a concretar en el mes de junio y poder no solo lo que te decía anteriormente, el regreso del Rally San José, sino el poder hacer una carrera en homenaje a Emanuel Blanc, tal como lleva un poco el nombre esta tercera fecha del año del campeonato Rally Uruguay Seguros, en lo que será el Rally de la Colonización, rally que se estará disputando en los caminos de San José y de Primero de Mayo, como vos bien anunciabas recién. Exacto, bueno, entonces sí, vaya el recuerdo para el Pachi Blanc, un fenómeno. Javier, bueno, entonces, a ver, ¿cómo va a ser más o menos, cómo será el itinerario de carrera durante sábado y domingo? Mira, yo estuve trabajando semana pasada un poco en toda la diagramación, que es mi trabajo, soy el coordinador de la categoría, por ahí siempre lo aclaramos porque obviamente cada municipalidad es la organizadora del evento, el Autoclub de Concepción del Uruguay es el ente fiscalizador, como hace varios años, ya como más de 33 años, 34 años del campeonato. La carrera se va a dividir en dos etapas. El día sábado la carrera estará arrancando en Primero de Mayo. Agradecerle a Silvia, a Genaro, que nos han atendido de maravillas y que se han sumado a este proyecto, a esta idea de sumarse al Rally de San José. Los pilotos se trasladarán a Primero de Mayo y a las 11:30 largará la primer pasada por Primero de Mayo. Allí los autos harán dos pasadas seguidas, vendrán a San José a una asistencia y estimamos a partir de las 3:30 de la tarde, los horarios todavía no están, habrá dos pasadas seguidas en un tramo que será desde la rotonda de acceso de San José, donde está la ruta 14, pero por el lado del camino del Nacional, que así le llaman, eso tomará el camino del Nacional y después tirará hacia el sur, terminando en la colectora, allí cerca del frigorífico de ave de Pollo Bonil. Ese es un recorrido que lo estaremos promocionando con los mapas y los horarios, como así también al de Primero de Mayo, pero para simplificarte son dos pasadas seguidas en Primero de Mayo, a partir de las 11:30 la primera, la otra será a partir de las 13:00, los autos de ahí se vienen en el tramo de enlace a San José, asistencia mecánica en el polideportivo, que será el centro de todo el fin de semana, el polideportivo municipal de San José, los autos de ahí se van hasta el acceso a San José, en la rotonda del acceso a San José, desde ahí donde está el parador, estarán largando los autos hacia la zona de Pollo Bonín, de frigorífico Pollo Bonín, donde tenés un recorrido muy atractivo, muy lindo, con unas buenas rectas, unas buenas curvas, que tendrá 8 kilómetros, 8 kilómetros y medio aproximadamente. Eso será el día sábado. El día domingo se va a estar corriendo en ese mismo sector, pero también se suma un tramo más que se llama Ruta 14 hasta lo que es el Club Calle Ancha. Es un tramo que larga desde yendo por la Ruta 14 cuando salís del acceso, vos te vas, pasás el puente del camino Primero de Mayo por abajo de la Ruta 14, seguís por Ruta 14 y antes de llegar a los puentes, en esos puentes, antes de llegar a la derecha, hay un camino rural, ese camino rural parte de ahí en la carrera, pasa por abajo de los puentes, o sea, pasas la ruta 14 por abajo, y después te vas para el lado de la zona del basural, el camino viene para el lado del Club El Pinillo, y de ahí se viene hasta el camino ancho, y donde antes de llegar al Club Calle Ancha, el tramo terminaría, es un tramo de 12 kilómetros, que tienen adentro, tienen muchísimas alternativas, hay muy lindas curvas, hay mucho lugar para que la gente se ubique. De ahí los autos se van a trasladar al tramo corto que le decimos, que es ese de ahí desde la rotonda hasta Pollo Bonil,
Todavía queda definir la cantidad de pasadas. Mínimamente los vehículos estarán pasando en dos oportunidades por cada tramo, pero no se descarta para tratar de promediar los kilómetros reglamentarios de carrera que tiene que tener un rally. No se descarta una tercera pasada por uno de los dos tramos. Eso será una cosa que quedará definida de aquí al fin de semana. Obviamente, el epicentro de la carrera es San José. El Polideportivo Municipal tendrá entrada libre y gratuita para todo el mundo que quiere ir a ver las asistencias mecánicas de los autos y demás. La largada simbólica será el viernes a la noche. Estimamos en el orden de las 20 horas estaremos haciendo la largada simbólica en la plaza principal, ahí en la esquina, en la intersección de la oficina de turismo. En esa esquina se estará haciendo la largada simbólica y la presentación oficial de este rally y la ceremonia de entrega de premios en el polideportivo, donde termina la carrera para los pilotos, ¿no? No nos olvidemos que el rally, bueno, la última pancarta del rally está en el sector de las asistencias, así que los autos, después que terminan de correr, para los pilotos la carrera termina en el polideportivo. Pero eso es un poco lo que se ha armado deportivamente: tres tramos de carrera distintos, dos etapas, la etapa 1. Vuelvo a repetir que se disputa en primero de mayo y en un tramo corto de San José. La etapa 2 se disputa totalmente en San José, en dos tramos que están de la ruta 14 para el otro lado, para el lado de Mayo, digamos, muy involucrado el camino nacional, el camino ancho que te desemboca en el camino primero de Mayo, donde está el Club Calle Ancha. Así que, bueno, obviamente de aquí en más viene una etapa de promoción de los lugares de la carrera y demás para que la gente vaya con tiempo, se organice con tiempo y obviamente que la gente de la zona rural también lo tenga en cuenta para organizarse un poco ese sábado de tarde y ese domingo de mañana. Perfecto. Javier, ¿qué número de fechas será esta ya? Esta es la tercera de la temporada, es la tercera de 7 que tendrá este campeonato 2024. Así que nada, agradecerle en principio al intendente de la ciudad de San José, a Gustavo Bastián, agradecerle a Lucho Bonato, a Anabela, la predisposición que han demostrado desde el principio. Este era un proyecto que lo traíamos ahí un poco pendiente. Cuando tuvimos la oportunidad lo charlamos, hubo una decisión muy rápida, están trabajando muchísimo, igual que la gente del primero de mayo que se sumó a la gente de San José, así que la mejor de la predisposición, ¿no?, y el compromiso de la municipalidad, que es fundamental en este tipo de competencias. Así que, bueno, nada, formando parte también de este esquema de los eventos en función de la fiesta máxima que tienen ustedes, que es la fiesta de la colonización, así que más que feliz de regreso a San José y vuelvo al principio de la nota, ¿no? Para nosotros, con la particularidad de estar recordando y homenajeando a un gran pibe que mucho le ha dado al rally entrerriano, así que ojalá que lo podamos disfrutar todo de la mejor manera. Gracias, Javier, muy amable. Te mando un abrazo y gracias, Cristian, a vos, al canal, por difundir siempre lo que es Rally Entre Ríos. Hasta ahí la palabra de Tofay. Entonces nos metemos en una nueva tanda comercial y ya venimos con una carrera más de karting desarrollando juntos el deporte motor. En Lambert Hermanos tenemos tu próximo remolque 100% en cuotas, en 60 pagos en pesos y sin interés. Fácil, rápido, cómodo y sobre todas las cosas, transparente. Solo con tu DNI, sin bancos y sin interés. Vamos a ayudarte a llegar a tu cero kilómetro sin complicaciones. Por eso tenemos la cuota más baja del mercado garantizada. 40 años en el rubro avalan nuestra palabra. Llama ahora gratis al 0800-888-5262 o ingresa a nuestra web www.lamberthermanos.com y engancha tu remolque por 60 cuotas en pesos y sin interés.
Todo accesorios, todo en equipamiento. Cerrajería, accesorios del automotor, cristales y parabrisas, adheridos a todas las compañías de seguros. Somos Red Pilkington en la ciudad de Colón. Solicitanos a tu productor. Todo accesorios, Ricardo Garnier. Calo a su disposición. Encontranos en Villa Elisa, Rocamora 918 y en Colón, San Martín 1152, esquina Piamonte. Teléfono 482-081. Celular 156-46-753. Baterías Los Tres Hermanos. Venta, distribución y service de baterías propias. Representante de las marcas Moura, Williar y de motos Yuasa. Servicio a domicilio sin cargo en horario comercial. Baterías de Los Tres Hermanos. Garantía, durabilidad. Cetur 2141, teléfono 470-752, San José. Río Uruguay Seguros pone el seguro al alcance de tu mano con Rus Móvil. Ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular. Entrá en la tienda de Google y busca Rus Móvil de Río Uruguay Seguros. Ferretsur, ferretería, materiales eléctricos, pinturería, herramientas y maquinarias para la industria. Te esperamos en Doctor Cetur 2036 con una excelente atención y asesoramiento. Municipalidad de Primero de Mayo, en constante crecimiento. Trabajando en pos del bienestar de los ciudadanos, apostando al deporte, la cultura y al mejor vivir de la comunidad. Municipalidad de Primero de Mayo, gran despliegue y desarrollo de la obra pública local. Municipalidad de Primero de Mayo, también junto al deporte motor. Dale me gusta a Supermercados 207, a la verdulería, que es como estar en tu propia granja, la carnicería, con los mejores cortes para tu parrilla, la panadería, con sus facturas y pastelería. Supermercado 207, además con envíos a domicilio para hacerte la vida más fácil. En sus tres sucursales, San Martín, Urquiza y San José. Supermercado 207, es bueno que estés acá. Ferretería mayorista para todo el país. Visita nuestra web www.gpferreteriamayorista.com. Teléfono 3447-470581 472094 Cetur 2488 San José, Entre Ríos. Mardon Metalúrgica, plegado y cortes a medida, con pantógrafo y guillotina. 22 del Oeste Norte 880, teléfono 3442-646908. Mardon Metalúrgica, Concepción del Uruguay. Automotores Tío Polo, multimarcas, cero kilómetro, usados seleccionados. Créditos para acceder a tu auto hasta en 48 meses, solo con tu DNI y la tasa de interés más baja del mercado. Automotores Tío Polo, Avenida Urquiza 1862, Villa Elisa, Entre Ríos. Esto es Automovilismo Provincial, esto es Canal D junto a la Pasión Fierrera como hace tantos años. 150 promocional.
presenta Quesos Don Jorge, que es fábrica libre de gluten, cremoso, barra, sardo, pate, gras. Quesos Don Jorge es la mejor calidad en quesos para ustedes. Vamos con la promo. Presenta la nota Turismo Valori. Te acerca a los mejores destinos turísticos. Reserva tu lugar. Turismo Valori, Brusut 1160, San José, Entre Ríos. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a una nueva transmisión de Bandera Verde. Estamos en vivo arrancando en el Jorge Frare de la ciudad de Gualeguay. Este tercer capítulo de la temporada del karting entrerriano. Rapidito vamos a arrancar porque se viene la final de la promocional con Emilio López Ferro largando desde el primer cajón de partida, con Tiziano Cantero en el segundo lugar, Juan Manuel Wigner, Jeremías Esquivel, Tomás Carrillo, Gustavo Grimaldi, Camila Ilch, Santiago Corel, Juan Manuel Bruciera, Valentino Premarías larga décimo, Iñaki Antivero, Jerónimo Cironi, Bruno Maceto, Bautista Fernández, Ignacio Ilfer, Santiago Morenico, Francisco Carlisi, Felipe Beade, Mateo Fernández, Gaspar Maschio largan en esta final. A continuación, Francesco Charrón completa la grilla de partida. Se viene la promocional aquí en Gualeguay, jornada nubosa, cielo encapotado. Los saludo en el puesto de transmisión. Iván Artigues, ¿cómo andamos? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Santi? Muy, pero muy buenas tardes. Es un gusto, es un placer. Un fin de semana más de karting entrerriano. La tercera del año, récord de inscripto, 180 pilotos dijeron presente. Ya se corrieron las series. Se viene la primera final de la tarde, recta principal. Comienzan a engrillarse, se larga la promocional. Ya estamos conectados por la 100.3 Radio en el Paraná, la capital de la provincia de Entre Ríos, con Nicolás Pros en la operación técnica. Se viene la primera final del mediodía en esta siesta gualeya. Cielo plomizo cerrado en Gualeguay. Señoras y señores, la promocional va a poner en marcha la primera final. Semáforo rojo, se apaga. En marcha la final de la promocional. Aquí en Gualeguay ya estamos viviendo la primera final de este tercer capítulo de la temporada. Van a buscar la curva de los eucaliptos por primera vez adelante. Emilio López Ferro, el santafesino, marca el camino en esta final de la promocional. Estamos en vivo a través del canal de YouTube de Perica Producciones, a través de ahí también la asociación entre René Telecomunicaciones. Así arrancamos en Radio UNER Paraná 100.3, conectados con cada una de las radios. La bienvenida para todos en este mediodía de Gualeguay. Algo de viento, algunas gotas que se hacen presente por momento. Vivimos el karting entrerriano. Ya lo voy a saludar a Andrés Brickman en el móvil, en el puesto. Iván Artigues los tiene por primera vez en la primera vuelta. Cambia la punta de la carrera. Tiziano Cantero, subcampeón de la categoría, está adelante. López Ferro, que pierde ahora dos o tres puestos. Se le tiran también en el retome. Van a ingresar en la principal. Hace una seña. Recta principal para lo que es esta categoría, la promocional, primera final de la tarde. Pasan todos los protagonistas de la 150 promocional. Espectacular marco de pilotos, récord de inscripto en el año, 21 pilotos fueron de la partida. Sí, señor, 180 inscriptos este fin de semana aquí en Gualeguay. Ya estamos viviendo las finales por la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos y más de 26 radios en toda la provincia. Somos Bandera Verde junto con Iván Artigues, con Andrés Brickman. Mi nombre es Santiago Dal Soto. Nicolás Pros en la operación técnica en Paraná. Lo vivimos, lo llevamos, lo contamos a través de la radio cuando más atrás se han desparramado aquí en esta final. Mateo Fernández es uno. Promocional, contalo. Mateo Fernández, uno de los que queda complicado, uno de los que largaba adelante, de los que había tenido una buena serie. Después fue novedad el banco, largaba del fondo. Gaspar Maschio también, los que querían venir recuperando. Lamentablemente quedan varios karting fuera de carrera. En recta principal cumplen un nuevo giro, se muestra un cartel más 5 de recargo para el karting número 2. Enseguida vamos a actualizar todo. En la promocional, Tiziano Cantero se escapa y hace mucha diferencia. Sí, señor, está ganando el de Valle María, la primera final de la tarde en la promocional aquí en Gualeguay. Segundo, Wigner Esquivel, Camila Ilse, está cuarta, quinto, Carrillo, Premaría y López Ferro, Corel, Bruselas, Siloni, Antivero, Maceto, Beade, Fernández, Ilfer, Carlisi, Charreón, Grimaldi, Maschio, Morinito y Fernández. Son los 21 inscritos en esta final. Te saludo, Grillo, la bienvenida en esta tarde. ¿Cómo andamos? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Santi, el gusto de saludarte a vos, a toda la audiencia, Iván Artigues también. Anticipo el sanción, es de 5 segundos para Grimaldi, movió muy adelantado el piloto paseño, está en el fondo del pelotón ya con el reloj aplicado. Wigner, el gran referente en este comienzo del campeonato, está segundo, lo aguanta Jeremías Esquivel, adelante, manda Tiziano Cantero.
Ya pasaron por la recta principal. En un ratito hacemos la presentación como corresponde, con todas las radios que nos retransmiten. Pero así arrancamos porque se adelantaron las finales. Atendiendo al clima aquí en Gualeguay, está muy amenazante el pronóstico de lluvia para las próximas horas, por eso que se han adelantado las finales y nosotros nos metimos de lleno con la promocional. El agradecimiento a todas las radios, a los auspiciantes, a la comisión directiva de ASEP, que nos permite estar trabajando en vivo, llevando nuestra transmisión aquí en el Jorge Frares de Gualeguay. Está ganando Tiziano Cantero, el de Valle María, esta final de la categoría promocional, la primera del mediodía en este tercer capítulo de la temporada. Wisner y Esquivel, que viene clasificándose el tercero por ahora, pero va a recortar y va a lo tenés en tu sector. Recta principal, pasa Cantero, lo hace también Wisner, que viene peleando con Esquivel. Es muy buena la carrera, su mejor participación en la promocional para Camila Gilt. Camila Gilt, que está haciendo una excelente carrera. Tomás Carrillo está quinto, sexto Premarie, séptimo López Ferro, octavo Corel, noveno Brusera, décimo Siloni. Así están las cosas, los 10 primeros puestos. Perdió mucho López Ferro, que largaba desde el primer cajón, desde la pole. Perdió mucho ritmo de carrera, veremos si puede recuperar o no. Tiziano Cantero, el subcampeón de la categoría, lo decíamos en la previa, uno de los candidatos a pelear el título, está muy firme, va a tener seguramente un muy buen campeonato. Es por eso que ya está ganando la carrera y le hizo más de un segundo, 700 de diferencia a Wisner y Esquivel, que están completando el podio. Esquivel ahora está delante de Wisner en nuevo segundo. Cuando pasen por la recta principal los vamos a clasificar, porque tenemos 5 vueltas de carrera aquí en el Jorge Frares de Gualeguay. Mucho viento, nosotros instalados al borde de la pista. Gana Tiziano Cantero, segundo lugar para Juan Manuel Wisner, tercero Jeremías Esquivel. Cuarto aparece, perdón, Esquivel segundo, Wisner tercero, Camila Gilles cuarto. Quinto lugar para Carrillo, Premarie, López Ferro, Brusiera, Corel, Siloni, Beade, Antivero, Maceto, Charreón, Fernández, Grimalde, Maki, Carlici, Gilfer, contalo, Iván. Carrillo afuera, venía quinto, récord de vuelta, tenía Carrillo, venía con el récord de vuelta incluido, venía volando, había hecho el récord en el último paso, 51-189. Lamentablemente Correntino pierde muchísimo, trata de regresar a carrera, pero lo pasaron todo. Me voy al móvil número 2, te escucho, Grillo. Bueno, primero para poner en contexto a la gente, el viento está totalmente perpendicular a la recta principal, apuntando a los boxes, el viento es todo, no favorece al que dobla por adentro en la primera curva. Vas a ver que todas las maniobras de superación en la 1 se van a dar para el que doble por afuera, toma mucho más velocidad dado que el viento lo frena al que viene por adentro. Y otro dato no menor, el que hizo la pole position, Felipe Ade, que está debutando en la categoría, está 11, aún Ponte sube su primer punto en la categoría. Ya pasamos la primera mitad de esta carrera, 12 vueltas está planteado, lo vivimos por las radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos y una amplia cadena de emisoras también a través de AED, la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones, en vivo y en directo en Gualeguay, con todo el equipo de Perica Producciones, a través del canal de YouTube también de Perica. Un gran despliegue, un gran trabajo técnico este fin de semana para contarles con todas las alternativas de este tercer capítulo de la temporada. Gana el representante de Valle María, Tiziano Cantero, el subcampeón de la categoría, se está llevando a la victoria. 7 vueltas de carrera vamos a tener cuando vengan rumbo a la recta principal del Cartódromo Jorge Frares de la ciudad de Gualeguay. Pasa Tiziano Cantero, hace lo propio también Juan Manuel Wisner, que se sigue defendiendo de Esquivel. Excelente carrera de Tiziano Cantero, que ahora mantiene la diferencia 1.883 es la diferencia con el segundo Wisner, tercero Esquivel. Así ha sido toda la carrera, Wisner y Esquivel, que se van pasando vuelta tras vuelta. Ya lo vemos circular en la zona del misterio a Cantero, lo vemos Wisner por adentro, Esquivel por afuera, ahí está la lucha, Cantero que pisa una rueda afuera. Atención, que Esquivel está al ataque, se pelean segundo y tercero, por eso esto lo aprovecha Cantero para tratar de escaparse, pero atención que el segundo y tercero le quieren recortar. Vamos con vos, Grillo. Pasa con una falla el puntero de la carrera, Tiziano Cantero, una pequeña falla en el motor, por ahora no lo perjudica demasiado, pero empieza a perder diferencia. Por otro lado, Beade, lo vengo siguiendo, viene volando el chiquito Villaguay, que está debutando, ya está quinto, sexto, perdón. Gracias, Grillo, a estar atentos entonces a Tiziano Cantero. Algún inconveniente mecánico, aguanta por ahora, adelante, tiene una diferencia que lo tranquiliza, pero hay que ver hasta dónde se le pueden venir aquí en el Jorge Frares de Gualeguay. 8 vueltas y fracción tenemos de 12, gana Cantero, Wisner, Esquivel, Camila Hiltz, está cuarta, quinto Premarie, sexto Olmillo López Ferro, séptimo Beade, octavo Corel, noveno Juan Manuel Brusera, décimo Yanke Antivero, Charreón, Bruno Maceto, Grimaldi, Fernández, Maschio, Siloni, Ignacio Ilfer, Francisco Carlici, Tomás Carrillo, Morinico y Mateo Fernández completa los 21 de esta primera final de la tarde. ¡Ale! En esta siesta, Guale, yo te escucho. Esquivel, viene perdiendo para golpe trasero, a estar atentos.
Gracias Andrés Brickman con todas las novedades, todas las alternativas de lo que sucede aquí en Gualeguay, el público que se hace presente, que dice aquí estamos acompañando al karting en terreno pese a ser una jornada bastante complicada en cuanto a las condiciones climáticas. Cielo encapotado, cerrado el clima en Gualeguay, vivimos el karting entrerriano. Qué carrera que estamos viviendo, la lucha está plasmada por la segunda ubicación como toda la carrera, por eso Cantero aprovecha para escaparse. Los segundos de diferencia, Winner y Esquivel no paran de pelear por la segunda ubicación, lo vemos en pantalla. Fue Winner, Winner adelante de Esquivel, Camila Gil en su mejor carrera en la categoría, está cuarta, quinto Premaríes, sexto viene López Ferro, lo vemos transitar a Esquivel, karting número 8 que intenta ir sobre Winner en la lucha por la segunda ubicación. Así están las cosas en esta promocional, tercera fecha del campeonato 2024, tercera de 10, aún falta mucho, el campeonato recién comenzó, pero Tiziano Cantero tiene claro que el objetivo es pelear el campeonato como lo hizo el año pasado, por eso es el subcampeón de la categoría. Se muestra un cartel en la recta principal, atención, karting número 8 tiene que entrar a reparar, atención, Jeremías Esquivel tiene que entrar a reparar. Veremos si entra o no, en definitiva van a quedar dos vueltas para el final, para que se termine la carrera aquí en el Jorge Flores de la ciudad de Gualeguay. Gana Cantero, se mantiene adelante, la lucha está planteada por el segundo lugar allí entre Winner y Esquivel, Esquivel y Winner, mano a mano han quedado más atrás. Camila Hiltz se intenta escapar de Premaríes ahora en este pasaje de la carrera. Felipe Beade está sexto, séptimo Santiago Core, el octavo Emilio López Ferro, el santafesino, noveno Iñaki Antivero completa los 10. Francesco Cherrón, tramo final, vuelta y fracción y se termina. Atención, Esquivel está tercero, pero van a mostrar el cartel en la próxima de última vuelta. No va a poder entrar a reparar, no va a ser excluido, porque dentro de las tres vueltas que tiene para entrar, se termina la carrera antes. Es por eso que no va a ser excluido, pero le tienen que mostrar el cartel. Lo importante es que muestran el cartel más importante de la carrera en la recta principal. Sí, señor, porque el cartel indica la última vuelta. Último giro de carrera para la proporcional. Ahí está el de Valle María, rumbo a la victoria en el interno por última vez. El subcampeón de la categoría, con el trabajo de toda su familia, con la asistencia del gurí Omar Martínez, va rumbo a la victoria Tiziano Cantero. Efectivamente, Tiziano Cantero, el subcampeón de la categoría, le quedan tres curvas. Se va a quedar con la tercera del año, con la tercera de la temporada. Es el actual subcampeón, está dispuesto a pelear el campeonato. Eso es lo que quiere hacer en Gualeguay. Estamos, la victoria va a ser para el señor, nada más y nada menos, su campeón de la categoría. Ganó Tiziano Cantero. Se queda con el triunfo el de Valle María. Espectacular carrera aquí en el Jorge Frare de Gualeguay. La primera de esta siesta fresca. 13-05 en todo el territorio nacional. Ganó, en definitiva, triunfo para el piloto de Valle María. Hablamos precisamente de Tiziano Cantero, el subcampeón de la categoría, se queda con el triunfo. Vamos presentando a nosotros clasificador extraoficial aquí en el Jorge Frares de Gualeguay. Folmar, concesionario oficial Nissan, toda la línea de productos y servicios con la calidez y atención de siempre. Servicio oficial y atención permanente. Las mejores financiaciones y planes para acceder a tu cero kilómetro o usado. Encontranos en Avenida Eva Perón, 1334 Concordia. Vamos a clasificar extraoficialmente cuando se vuela todo aquí en Gualeguay. Es muy fuerte la ráfaga de viento por momento. Estamos en un gazebo instalados al borde de la calle Boxes. Iván Artigues sostiene. Ganó Tiziano Cantero extraoficialmente. Segundo Juan Manuel Winner. Tercero Jeremías Esquivel. La final de la promocional. Cuarto lugar para Camila Hiltz. Quinto termina Felipe Beade. Sexto Valentino Premaríes. Séptimo Santiago Core. El octavo Emilio López Ferro. Noveno Francesco Charrón. Décimo Iñaki Antivero. Gaspar Maschio, Bautista Fernández, Jerónimo Cironi, Ignacio Ilfer, Gustavo Grimaldi, Tomás Carrillo, 17, 18, Carlisi, 19, Brusera, 20, Morinico, Mateo Fernández, completó los 21. Ahí está el clasificador extraoficial de la categoría promocional aquí en el Jorge Frare de Gualeguay. Prácticamente de local, Jeremías Esquivel, tercera ubicación en la promocional. Felicitaciones, contame cómo lo viviste. Primero de todo, gracias. Y segundo, fue muy divertida la carrera. Tuve que aflojar en algunas partes, pero terminé contento con el resultado. Bueno, felicitaciones nuevamente, a disfrutar, sumando buenos puntos para el campeonato y un circuito que te sienta bien, Gualeguay. Sí, sí, ojalá y nos sirva el campeonato y poder prendernos a la punta. ¿A quién le agradeces? A mi familia, a la gente de La Roque, a mi compañero de equipo,
y a todo lo que hace el evento posible. Segunda ubicación para Juan Manuel Wigner, el piloto del MAF Racing. Juanma, felicitaciones por este podio. Muchas gracias. Un segundo puesto. Vamos a seguir así. Bueno, una linda final sumando puntos para el campeonato. Sí, obviamente, sumando puntos para el campeonato y pensando a futuro. ¿A quién le agradeces y le dedicas este podio? A todos mis sponsors y familiares, a los que siempre me apoyan, al equipo MAF Racing y a Sebastián Agro por el motor. Muy bien, estamos con Tiziano Cantero, ganador justamente de la final de la 150 promocional. Tizi, contame, bueno, ¿cómo la viviste? Bueno, sí, la viví muy bien. Pudimos largar bien y lo pasé a López Ferro. Y después me costaba a veces porque estaba frío el chasis, las gomas y la pista. Y bueno, déjame agradecer a mi mamá, a mi papá, a toda mi familia, a mi tío, a mi abuela y al Gurí Martínez, a Santiago y al Negrito Ramos. Sos el ganador de este gran premio Crossmaster. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias. Que la pasen bien. Recuerden, los viernes a las 21, los sábados a las 13, estamos en el aire del 10. Muy amables.